Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, a ver, bienvenidos mis queridos estudiantes a nuestra clase de hoy día, 8 de junio. Estoy esperando que se unan más participantes para que empecemos pues la retroalimentación del día de hoy. Vamos a ver las notas, también vamos a ver si tenemos algún tipo de observación o reclamo para que podamos modificar la nota si es que corresponde, porque recién voy a llevar las actas. Las notas ya están en el sistema, pero recién voy a llevar las actas el día jueves. Así que vamos a esperar 2 minutos más, por favor. Muy bien, pues ya tenemos los 5 minutos de espera, ya somos 17 participantes, todavía no somos la totalidad. Pues lo primero que les voy a pedir antes de iniciar es lo siguiente. Nos ha llegado pues un mensaje al grupo de docentes esta mañana. Primero, por favor, quiero saber si me escuchan correctamente. Araceli, ¿me escuchas? Sí, dicen buenas noches. Sí, Buenas noches, escucho. muchas gracias. Gracias. Muy bien, nos ha llegado un mensaje al grupo de docentes y pues nos han pedido que compartamos con ustedes un enlace, pero yo tenía que hablar con ustedes. Esto es por lo siguiente, existe una evaluación docente. Pues yo no tengo acceso a esa evaluación docente porque eso se hace a través del CIA. Yo les voy a pasar el enlace. Yo tampoco tengo acceso a ni siquiera al formato de la evaluación. Estoy segura que ya varios de ustedes lo han hecho, pero la verdad es que no lo han hecho todos. Y la dificultad que encontramos con esto es lo siguiente. Nosotros, los docentes, llenamos una evaluación, también una autoevaluación que hacemos de nuestro trabajo. Y lo que hace la parte administrativa, pues yo recién me he enterado de esto, es que ellos hacen como un promedio entre lo que ustedes evalúan y lo que nosotros evaluamos o autoevaluamos. Y si ustedes, por ejemplo, son en lista, nosotros somos 38, me parece, personas, pues solamente han participado de este, son 39, 40 personas, 39 personas, y solamente han participado o han evaluado. Les voy a mostrar cuántos son los que han evaluado. Y el promedio lo hacen por el total. Entonces, si hemos evaluado solamente 5, sacan el promedio de los 39. Entonces, si 5 han evaluado sobre 100, le han puesto al docente 70, por ejemplo. Suman 70 por 5 y lo dividen entre los 39.
Así que eso es una nota muy baja, ¿no? Le da una nota que no es la real al docente porque no evaluó a todos los estudiantes. Y esa nota se promedia con la nota. ¿Dónde está? Ahí está. Voy a poner un poquito más grande para no afectar a mis colegas. Miren, tengo una introducción, tengo apenas 14 estudiantes. Entonces, de 14 estudiantes, la nota que he sacado de los 14 estudiantes la están dividiendo por los 38. Entonces, lógicamente, el promedio jamás va a ser el promedio real. Así que yo les pido, por favor, se los voy a pedir, no solamente para mi materia, háganlo para todas las materias, porque recuerden que de esa evaluación también depende en las contrataciones que van a hacer para el siguiente año, ¿verdad? Así que es importante, uno, que ustedes evalúen conscientemente para que se les pueda, pues, recomendar a los docentes, en este caso mi persona, se me tienen que recomendar para mejorar mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Y dos, también para ver si, de acuerdo al promedio que cada docente saque, para que puedan ser recontratados nuevamente, ¿verdad? Así que yo les voy a pedir que pues, ingresemos y que le tomemos una fotito o me digan que ya han evaluado para que yo esté tranquila, por favor. Solo tenemos para hacerlo hasta el día viernes. Si no, caso contrario, pues todos los docentes a los cuales ustedes han evaluado han visto mi promedio, pues todos mis colegas tienen el mismo promedio, porque miren, de 58 solamente han evaluado 7. Lógicamente, estos 7 se va a dividir por 58 y al docente le queda 12, ¿no? Entonces, esta nota de 12, esta nota de 2, esta nota de 0, porque tiene solamente 7 y ninguno ha evaluado a este docente de esta materia, pues le va a caer súper mal. Y a mí también lo propio, ¿verdad? De 41 que tengo en un grupo, solamente han evaluado 6. Y mi promedio es 14. Entonces, yo necesito saber la nota real. Si ustedes me dan una nota de aprobación con 51, entonces yo quiero que aparezca aquí mi 51. Pero no que mi 51 se vaya a dividir por el total de mis estudiantes que no han evaluado. ¿Está bien? Esto es lo que les voy a pedir, por favor, mis queridos estudiantes. Hasta antes del viernes que lo hagan y, por favor, sí, que estos números vayan a subir. Somos 14 ahora los que hemos evaluado del curso, así que por lo menos tenemos que llegar a 35, me parece, porque creo que hay personas que han abandonado, así que todavía me faltan como 20 personas que tienen que ingresar y realizar la evaluación. Les voy a mandar en este momento el link, ¿está bien? Para que ustedes puedan, pues, acceder a ese link que nos ha mandado el coordinador. Y no sé, ustedes me dirán si tienen alguna dificultad para ingresar a ese enlace o es que simplemente han estado con otras actividades y no lo han hecho. Entonces, ahora yo les estoy explicando que es muy importante para nosotros los docentes que ustedes puedan, que todos ustedes puedan evaluarnos para que tengamos un resultado real, ¿verdad? No este resultado que no es el resultado real. Tengo alguna pregunta sobre ese aspecto, por favor, y disculpen que tenga que decírselos en la clase, pero es parte del proceso que estamos siguiendo. Yo evaluar su rendimiento de ustedes y ustedes evaluar el mío, ¿verdad? Y también hacerlo de todos sus docentes para que podamos completar, pues, el proceso. ¿Tengo alguna pregunta? ¿Todo está claro, mis queridos? ¿Sí? Sí, Liz, está bien. Gracias, Denison. Entonces, pues yo la verdad voy a confiar en ustedes. Espero que para el día viernes el coordinador pues no me diga que mi curso introducción grupo 4 todavía tiene la cantidad que hemos visto de estudiantes. Por favor, les pido hasta antes del viernes. ¿Sí? Gracias. Voy a repetírselos al final porque seguramente va a haber algunas personas más que se van a unir a la clase. Vamos a ver las notas, ¿está bien? Voy a dejar de compartir mi pantalla y solamente voy a dar las notas a las personas que están. Ahora, yo tengo una planilla, ¿sí? Yo tengo una planilla
de las notas que ustedes han acumulado. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Tengo varias personas que tienen una nota un poco baja, pero, pues, bueno, yo creo que no va a haber dificultad tampoco para poder aprobar. Estoy segura que no van a tener dificultad. Sin embargo, no les he podido aumentar la nota porque no he sabido cómo justificar ese regalo que se les ha dado por el trabajo que han hecho. ¿Sí? Me he fijado y pues en algunos casos sube algunos puntitos, pero no tanto. ¿Sí? Así que lo que yo voy a hacer es guardar esos puntos para el examen final, porque los que requieren esa nota son las personas que están con baja nota, ¿verdad? No así los que ya han aprobado, por ejemplo. Entonces, voy a llamar ahora y luego les voy a mostrar la nota igual, la nota que tienen, ¿no? La nota que han ganado, que es, o sea, estaría evaluando sobre 105, ¿sí? Entonces, no sé dónde la voy a colocar, estoy pensando dónde la voy a colocar, si la voy a colocar ahora, si la voy a colocar después, para que aparezca en la plataforma Moodle y sea parte de la evaluación, ¿está bien? Porque no quiero salirme de la norma. Entonces, ¿está Adrián Sola Claro, Rafael? ¿Le dicto sí, solamente? Sí. ¿Quieren que les dicte solamente la del segundo parcial o quieren que les dicte la nota total? ¿Mm? A ver, entonces segundo parcial, Rafael 31, nota total 65. Jael Alá. Presente, Lice. Segundo parcial 19, nota final 40. Almendras Mamani. Presente, licenciado. 33, segundo parcial, nota final 66. Arce Fernández Natalie. Basualdo Condori Wendy. Canaviri Quispe Beymar. Presente, licenciada. Buenas noches. 29, segundo parcial, 62, sí. Nota final. Choque Rojas Denilson. Presente, Lisa. 25, segundo parcial, 53, nota final. Choque Zambrana Ignacio. Aquí, Lisa. 25, segundo parcial, 57, nota final. Crispín Daniela. Flores Paola Andrea. Flores Viracocha Omar. Veintiocho segundo parcial, 52 nota final. Bueno, hasta ahora, ¿verdad? García Bustamante Cristian. Gutiérrez Guzmán Luz Marina. Ahí está, la vi. 17 segundo parcial, 47 nota final. Hernández Soporto José Luis. Huanca Mamani Delia. Jiménez Camacho Catherine. Presente, Lice. Buenas noches. 29 segundo parcial, 62 nota total. Mamani Flores Adolfo. Meneses Arauco Coral. Presente, Licen. 23 segundo parcial, 53 nota final. Morales Ala Araceli, 17 segundo parcial, 44 nota total. Morales Vargas Fabio está. No ha dado el examen. De repente ha dejado la materia, ¿verdad? Y estaba también, tenía buena nota el primer parcial, qué pena. Moya Emanuel.
Presente, licenciada. 22 segunda parcial, 41 nota total. Panoso Noé. Presente, licenciada. Segundo parcial, 24, nota total 55. Irma Peralta. Gis Penelli. Quispe Deimar. Presente, Lice. 31 segundo parcial, 56 nota total. Rodríguez Pinto Sandra. Presente, Lice. 32 segundo parcial, 67 nota final. Rojas Quispe Janet. Sánchez Leonel Brandon. Presente, Lice. 23 segundo parcial, 52 nota final. Sirpa Mendoza María Elisa. Solamayo Ramírez Maritza. Suárez Edith. Presente, Lice, no diga mi nota, por favor. Tienes buena nota al final. Valverde Rincón Dubeiza. Vicente Claudia. Presente. 22 segundo parcial, 36 nota final. Villarruel Calani John Michael. Presente. 31 segundo parcial, 63 nota final. Yavé Sánchez Xiomi. Y Josué Zárate, 17 segundo parcial, 44 nota final. Ahora voy a mostrarles las notas que es lo que han obtenido. ¿Dónde están? Muy bien, pues necesito saber si tenemos algún reclamo. ¿Tenemos algún reclamo, por favor? Porque el día de hoy es para los reclamos, observaciones, mala suma que ha hecho el docente. Me he olvidado alguna nota de las tres, no de las de regalo. Este no es. Ahí está. Dígame. Man, no es como un reclamo, Lice, sino quisiera ver más o menos qué, digamos, ha evaluado así de mi persona. Muy bien, muy bien. Morales. Por favor. Muy bien, actividad en aula, todo tu grupo tenía tres, ¿verdad? Luego el examen práctico ha sacado cuatro. Me recuerdo que me dijiste que tenías problemas con el internet. El examen segundo parcial ha sacado 10 sobre 15. ¿Dónde estás, Morales? Morales Araceli. Ah, oh, tienes 44, está bien. Mira, tu nota, tienes tres puntos de regalo. Sí, tienes tres puntos de regalo. Entonces, yo creo que algunas personas voy a modificar la nota de la actividad en grupo para darles su nota de regalo. Pues, ¿cuál es la nota de regalo? Y se los voy a decir ahora. Rafael Adrián Solaclaros tiene 5 sobre 6. Jael Elisa, 4 sobre 6. Abel, 5 sobre 6. Natalie Arce, 2 sobre 6. Wendy Basualdo, 5 sobre 6. Beymar Canaviri, 5 sobre 6. Denilson, 4 sobre 6. Ignacio Choque, 3 sobre 6.
Daniela, 1 sobre 6. Paola Andrea, 3 sobre 6. Omar Flores Viracocha, 3 sobre 6. Cristian García Bustamante, 5 sobre 6. Luz Marina Gutiérrez, 5 sobre 6. José Luis Hernández, 6 sobre 6. Delia Huanca, 5 sobre 6. Caterín Alejandra Jiménez, 4 sobre 6. Adolfo Mamani, 6 sobre 6. Coral Hortensia Meneses, 2 sobre 6. Araceli, 3 sobre 6. Fabio Morales, 2 sobre 6. Ahí me parece que quizás me he equivocado, o es que Fabio ha venido alguna vez, pero si alguien puede comunicarse con Fabio, por favor que se comunique conmigo, porque la verdad, pues, tenía muy buena nota el primer parcial. Emanuel Moya, 4 sobre 6. Noé Panoso, 4 sobre 6. Irma Peralta, 5 sobre 6. Nelly Quispe, 6 sobre 6. Deymar Quispe, 4 sobre 6. Sandra Rodríguez, 6 sobre 6. Janet Rojas, 4 sobre 6. Leonel Sánchez, 6 sobre 6. María Elisa Sirpa, 6 sobre 6. Marisa Solamayo, 4 sobre 6. Edith Suárez, 5 sobre 6. Dubeisa Tiffany, 5 sobre 6. Claudia Vicente, 2 sobre 6. John Michael Villarruel, 4 sobre 6. Xiaomi, 2 sobre 6. Joel Zárate, 3 sobre 6. Entonces, lo que ahora recién pienso que podemos hacer es lo siguiente. Las personas que tienen notas menos de 10 ponderados en la actividad grupal, esa es la nota que voy a poder modificar, ¿no? Entonces, si tenemos menos de 10 en esta de aquí, en la actividad del foro por 10 ponderados, ahí voy a poder poner la nota que tienen, que se han ganado. Y a los demás se las voy a dejar para el examen final, ¿está bien? ¿Sí? Eso les va a ayudar a algunos que tienen una nota un poquito más baja. Está bien, dicen, gracias. Está bien, Araceli. ¿Y los demás? ¿Está bien? Ahí se los voy a colocar, o sea, los que tienen menos de 10, ahí les voy a colocar unos puntitos. O sea, miren que para mí es bastante trabajo hacer eso, pero no sabía dónde colocar la nota y ahora que he leído la nota de Araceli, entonces puedo colocar en la actividad de aula. Por ejemplo, Rafael tiene 6, entonces a Rafael le voy a poner 10 y le voy a deber un punto. A Jael le voy a poner 10 y le voy a deber un punto en la actividad de aula. A Abel le voy a poner 10 y le voy a deber 3. ¿Sí? Más o menos eso es lo que voy a hacer. Están viendo, ¿verdad? Lo que estoy haciendo. Aquí le voy a poner 7 y aquí no le voy a deber nada. Y son nota de, es una nota de regalo. No tiene que ver con el puntaje. Pues no sabía dónde colocarla porque no está dentro de mí. De mi planificación. ¿Está bien o no está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Dicen, está bien, pues, por mi parte está bien. ¿Y los demás? ¿Me han entendido lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer? Pues no sabía dónde colocar esta nota de regalo, así que recién ahora me doy cuenta que tenemos algunas personas menos de 10. Entonces ahí se los puedo colocar. Bueno, esto voy a terminar de hacer y van a ver la nota diferente, ¿está bien? Voy a modificar las notas porque todavía no se ha cerrado el sistema, porque no he impreso todavía las actas. Sí, esto lo voy a terminar de hacer después. ¿Alguien tiene alguna pregunta más, por favor, antes de que revisemos el examen y luego vamos a presentar el cronograma para el examen final? Ya Araceli ya ha visto sus notas, bueno, ya se las he presentado. Entonces, licenciada, se va a modificar la nota, lo que es en la página de UNICEF, ¿no? Se va a modificar. Está bien, licenciada. Se va a modificar.
Entonces, a todos les voy a colocar más los puntitos que he dictado ahora. Y bueno, si les sobra, todavía les voy a poner este puntaje para el examen final, porque ahora no vamos a tener ninguno de ese tipo de trabajos. Pero sí voy a trabajar más con las personas que todavía no tienen nota de aprobación, ¿verdad? Recuerden que si he tenido algún estudiante que ha quedado a instancia es porque no se ha presentado a los exámenes. Sí, generalmente yo no tengo estudiantes a instancia. ¿Sí? No tengo. Entonces, yo lo que les aconsejo es que los que tienen menos de... Los que todavía no han aprobado, asistan a todas las clases y pues estoy segura que van a aprobar. ¿Está bien? Así que no tienen por qué preocuparse. Solo tienen que ocuparse de la materia, nada más. ¿Alguna persona más que quiera saber por qué tiene la nota o si me he equivocado, si me he olvidado de algún punto que no he colocado o algo, por favor? Pues no voy a recibir ningún reclamo posteriores al día de hoy. Ningún reclamo. Cualquier reclamo después de ahora no va a ser recibido. Así que solo tienen la clase de hoy día para poder reclamar y tienen todo el derecho de hacerlo. Si me he equivocado, yo voy a rectificar la nota si es que ha habido una mala copia o lo que sea, por favor. ¿Dónde están las calificaciones? Ustedes pueden dirigirse en su cuenta de Moodle a la parte izquierda, al bloque izquierdo donde dice calificaciones, y ahí en calificaciones ustedes van a ver sus notas, todas las notas que tienen. ¿Qué notas tienen que sumar? Ustedes tienen que sumar la nota de la actividad en aula, que está por... Aquí está la actividad en aula, que debería decir la fecha que hemos trabajado la actividad en aula, me parece que era el 18 de mayo. El examen práctico, que también decía segundo parcial, y el segundo parcial, ¿verdad? Estas tres notas son las que ustedes tienen que sumar y esas tres notas son del segundo parcial. Sí. Voy a estar. Se la he entendido. Muy bien, entonces todo está bien. Perfecto. Entonces vamos a revisar el examen, ¿está bien? Igual el examen, si tenemos alguna duda sobre la respuesta, en alguna ocasión me ha pasado que me he equivocado de inciso y pues también esto ha sido revisado, ¿no? O corregido, mejor dicho. Entonces voy a hacer la retroalimentación del examen. ¿No estaba difícil o estaba difícil? ¿Alguien ha visto que estaba difícil? Les he dado las preguntas que les había dicho que les iba a dar. ¿Han visto alguna dificultad en el examen? Me han pedido cuatro preguntas por página. He hecho eso, cuatro preguntas por página. Teníamos 45 minutos por si el internet de alguien se ponía un poco terco. Además teníamos dos intentos. El intento mayor es el intento que se guardaba. Y pues cada intento tenía una duración de 45 minutos, que era por demás, ¿verdad? Era demasiado 45 minutos, pero es lo que nos dicta el reglamento que nos han proporcionado, pues, coordinación, ¿no? Es como una pequeña normativa para que tenemos que acatar los docentes para poderles presentar los exámenes a ustedes. Pues vamos a revisar, pues voy a comenzar un intento. Vamos a ver. Ahí está mejor. Dice, más de una respuesta es correcta. ¿Qué instrumentos corresponden a la técnica de tipo cuantitativa, la observación simple? Recuerden que ustedes tenían la diapositiva de esta, incluso podían ustedes pues revisar. Tenemos, ¿alguien ha anotado? Si pueden hacerlo sería una belleza. No lo voy a...
Dice, ¿qué tipo de instrumentos corresponden a la técnica de tipo cuantitativo a la observación simple? ¿Cuáles serán las respuestas correctas? ¿Quién me ayuda? Hola, hola, hola. ¿Nadie me ayuda? Recuerden que puedo incluso repetir las preguntas en el examen final, entonces es importante que ustedes me ayuden en la retroalimentación. ¿Nadie sabe cuáles son los instrumentos de la observación simple? El diario, el registro tecnológico, Lice. Muy bien, gracias, Noé. Diario de notas y registro tecnológico. Pregunta 2. Solo una respuesta es correcta. Es un tipo de investigación que asocia conceptos. A, correlacional. B, explicativa. C, descriptiva. D, exploratoria. ¿Cuál será? ¿Asocia conceptos o asocia variables? Pues yo coloqué conceptos para ponerle un poquito de dificultad, ¿verdad? ¿Cuál será? ¿Cuál asocia conceptos o asocia variables? Por ejemplo, la hipótesis a mayor consumo de azúcar, mayor probabilidad de problemas al corazón. Esa es una asociación de variables. ¿Qué tipo de investigación será? ¿A, B, C o D? La Alice. Gracias, Emanuel. Y no vi a, creo que fue Abel. No he visto. Muchas gracias. Pregunta 3. ¿Qué instrumentos corresponden a la técnica de tipo cuantitativa entrevista estructurada? A, preguntas cerradas. B, guía de observación. C, diario de notas. D, cuestionario. Pregunta. Wendy y Denison, ¿cuál? Inciso Alice. Muy bien, gracias, Denison, gracias, Wendy. 4. ¿Qué instrumento corresponde a la técnica de tipo cuantitativo? La encuesta. A, preguntas cerradas. B, guía de observación. C, cuestionario. D, diario de notas. ¿Cuál? La C. Gracias, Abel. Y Noé dice C. Ese era muy fácil, ¿verdad? Muy bien. Cinco. Solo una respuesta es correcta. De acuerdo al alcance de la investigación, ¿qué tipo de hipótesis corresponde a la investigación de tipo explicativo? A, correlacional. B, causal. C, descriptiva. D, ninguna. ¿Cuál será? Al tipo explicativo. Por ejemplo, el consumo de alcohol es una de las principales causas de los accidentes de tránsito. ¿Qué tipo de hipótesis? ¿Cuál será? A, B, C, D. Nuevamente, mi ejemplo de hipótesis que corresponde a la investigación de tipo explicativo.
El consumo de alcohol es la principal causa o es la causa de los accidentes de tránsito. La B, Liz. Perfecto, gracias a ver, la B, causal. Gracias. Muy bien. 6. Solo una respuesta es correcta. La hipótesis es A, una argumentación o suposición que puede ser cierta o no. B, una suposición que puede ser cierta o no. C, una argumentación o suposición que puede ser falsa. ¿Cuál será la respuesta correcta? El A. Gracias, Noé. A. 7. La siguiente hipótesis, ¿a qué tipo pertenece? El reglamento nuevo de tránsito disminuirá en un 30% los accidentes producidos en la carretera. Carrera. Miren qué feo. Oruro, La Paz. A, descriptivo. B, correlacional. C, causal. D, cualitativa. ¿Cuál será? Gracias, Sandrita. Descriptivo. Muy bien. Aquí hay una predicción y solamente tenemos una variable, así que no tenemos variables aquí. O sea, cuando hagamos nuestro trabajo de investigación, anotamos nuestra hipótesis, pero sin variables. Pregunta 8. Es un tipo de investigación que indaga desde una perspectiva innovadora. A, descriptivo. B, exploratorio. C, explicativo. D, correlacional. Gracias, Abel y Sandrita. Exploratorio. Muy bien. Siguiente. Pregunta 9. ¿Qué instrumento corresponde a la técnica de tipo cuantitativo de sondeo de opinión? A, guía de observación. B, fichas de escalas categóricas. C, diario de notas. D, preguntas. ¿Cuál será el instrumento para el sondeo de opinión? D, muy bien, gracias. Muchas gracias. 10. Es un tipo de investigación que genera un sentido de entendimiento, es decir, que entendemos la causa o el motivo del fenómeno que estamos investigando. A, correlacional. B, descriptivo. C, exploratorio. D, explicativo. D, Elis. Muy bien, gracias. D. Gracias. 11. Es un tipo de investigación que recolecta información de varias gestiones o periodos de tiempo. A, retrospectivo. B, longitudinal. C, transversal. D, prospectivo. B. Gracias, Sandrita. B, longitudinal. 12. La siguiente hipótesis, ¿a qué tipo pertenece? El grupo de personas que siguen el curso completo de diseño tiene mayor posibilidad de matricularse en el curso de resistencia de materiales que el grupo de personas que no siguieron el curso completo de diseño. A, descriptiva. B, correlacional. C, causal. D, cualitativa. Aquí hay una relación entre variables, ¿verdad? Hay dos grupos de personas. ¿Cuál será? ¿A, B, C o D? Esta hipótesis es como a mayor consumo de azúcar, mayor probabilidad de problemas cardíacos. Hay una relación entre dos variables. ¿Qué tipo de hipótesis será esa? Sandrita. Sí, sí. B. B. Perfecto. Correlacional. Así mismo. Gracias. Pregunta 13. De acuerdo al alcance de la investigación, ¿qué tipo de hipótesis corresponde a la investigación de tipo exploratoria? A, causal. B, descriptiva. C,
clase ninguna de correlacional. La de tipo exploratoria. ¿Tiene o no tiene hipótesis la de tipo exploratoria? No tiene. No tiene. Entonces será ninguna, Abel. Sí. Sí. 14. Más de una respuesta es correcta. ¿Qué instrumentos corresponden a la técnica de tipo cuantitativo? Análisis de contenidos. A, diario de notas. B, ficha de sistematización de información. C, documentos de instrucción. D, registro tecnológico. ¿Cuáles serán? La C, Liz. La C, documento de instrucción. Muy bien. ¿Y cuál otro más? La B más. Perfecto. Ficha de sistematización de información. 15. Es un tipo de investigación que recolecta información de un solo periodo de tiempo. A, longitudinal. B, transversal. C, prospectivo. D, retrospectivo. B. Perfecto. B. ¿Qué instrumento corresponde a la técnica de tipo cuantitativo, las escalas? Solo una respuesta es correcta. A, preguntas. B, guía de observación. C, diario de notas. D, fichas de escalas categóricas. Delicia. Muy bien, gracias Noé y Sandrita. Fichas de escalas categóricas. Siguiente. 16. De acuerdo al alcance de la investigación, ¿qué tipo de hipótesis corresponde a la investigación de tipo descriptivo? A, descriptiva. B, ninguna. C, causal. D, correlacional. Esto es muy fácil. ¿Cuál será? ¿Cuál es el más parecido al tipo descriptiva entre los incisos que tenemos? ¿Denilson? ¿Cuál? Ah, perfecto. Ah. No, esos son más fáciles. Y la hipótesis de tipo descriptivo, habíamos dicho que era la que predecía y la que no tenía, por tanto, variables. 18, pregunta 18. Es un tipo de investigación que define variables. A, correlacional. B, explicativo. C, descriptivo. D, exploratorio. Había una pregunta donde decía que el tipo de investigación exploratorio era una investigación de tipo innovador, así que exploratorio no es. Había otra pregunta que decía que explicaba las causas de los fenómenos, que era de tipo explicativo. Así que nos quedan dos opciones, la A y la C, correlacional o descriptiva, que define variables. No hace una relación de conceptos o relación de variables, sino más bien define variables. ¿Cuál será? C. Gracias, C. 19. La siguiente hipótesis, ¿a qué tipo pertenece? La ansiedad de los jóvenes es producto de la ingesta de bebidas alcohólicas. Entonces, la causa de la ansiedad es las bebidas alcohólicas. A, causal. B, cualitativa. C, descriptiva. D, correlacional. ¿Qué tipo de hipótesis? Esta hipótesis dice que la causa de la ansiedad de los jóvenes es la ingesta de bebidas alcohólicas. Entonces tenemos como incisos. Noé, dime. El Alice. Perfecto. Causal, ¿verdad? Porque hay una causa, ¿no? Una causa que se está evidenciando en la hipótesis.
20. De acuerdo al alcance de la investigación, ¿qué tipo de hipótesis corresponde a la investigación de tipo correlacional? Esta también es muy fácil. A, ninguna. B, descriptiva. C, causal. D, correlacional. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Andrés, correlacional. Muy bien. Saludos, Andrés. Muy fácil, ¿verdad? Vamos a terminar el intento. Vamos a ver, esperemos haber sacado 15 sobre 15. Les recuerdo que eran 20 preguntas, pero pues la nota era sobre 15, ¿verdad? Enviar todo y terminar. Vamos a ver. Sobre 15, que quiere decir que hemos respondido las 20 preguntas correctamente. ¿Está bien? Entonces, aquí está la nota. Ustedes ya la podían ver inmediatamente, habían terminado el intento. Y si teníamos dificultades por el internet, también la nota sale en la calificación. ¿Sí? Voy a presentar lo que vamos a hacer para este examen final. Y pues, lo que vamos a hacer para este examen final es lo siguiente. Tenemos primero, el día de hoy es la revisión del examen enteramente y la presentación, lógicamente, de lo que vamos a hacer después. Nos queda una semana y media, que quiere decir que el día martes y el día viernes vamos a trabajar nuevamente técnicas e instrumentos, ya con ejemplos, y vamos a trabajar los diferentes tipos de muestras. Recuerden que solamente se les ha presentado lo que es la población. Entonces, voy a abrir una pizarra para mostrarles. También debo recordarles que es parte del proceso que ustedes den el examen final. Tienen que presentarse a dar el cuestionario del examen final. Está bien, es importante. Uno, así aumentan su puntaje. Y dos, por normativa, pues es obligatorio que nos presentemos a todos los exámenes, aunque ya estemos aprobados. ¿Sí? Yo sé que tengo muchos estudiantes aprobados. Generalmente, esto es lo que ocurre en el segundo parcial. Yo tengo siempre estudiantes aprobados al segundo parcial. Lo habitual sería que tengan una nota de 40, una nota de 39-41, y recién en el final logren tener la nota completa, pero pues los estudiantes generalmente se esfuerzan bastante y tienen ya notas de 65, 53. Entonces, lo que vamos a trabajar en la muestra son tipos de muestra. Unidad de análisis. Y unidad muestral. También vamos a ver esto. Además, vamos a ver lo que son las técnicas. Les había dicho que vamos a ver algún cuestionario, vamos a ver algún ejemplo para ver cómo se realizan las preguntas. Porque vamos a recordar que no todas las personas van a ser nuestras unidades de análisis o nuestra unidad muestral, ¿verdad? No todas las personas van a formar parte de este grupo. Esto lo vamos a ver en la semana del 8 al 11, no, del 11, del 8 al 11, ¿sí? Hoy es 8, no, del 11 al 15, y el 18 más, que son 3 días de clase. Y ahora les presento nuestro nuevo calendario, que es lo último, que es el marco lógico, que solo lo vamos a ver en una sola clase, porque el marco lógico es básicamente toda la estructura del perfil de tesis. Entonces, vamos a tener el día 22, voy a poner una. ¿Sí? Entonces, de aprendizaje. Esta es 5. Terminaremos con los siguientes temas.
Y la unidad de aprendizaje número 6. Número 6, que es el marco lógico. Lo vamos a iniciar con nuestro examen práctico. Porque en el examen final tengo la nota dividida en dos. Tengo 15 ponderados en el examen práctico. Necesito saber si tenemos alguna dificultad con el examen práctico, por favor. Recuerden que esto es importante porque tenemos todavía compañeros que todavía no tienen nota de aprobación. Entonces, si ellos dan un examen práctico excelente, entonces ya estarían muy tranquilos para el examen final, ¿no? Entonces, necesito saber si el examen práctico está bien. Ven que la estructura es correcta. El examen práctico va a ser el día 22 de junio, martes 22 de junio. ¿Alguna observación sobre el examen práctico? Yo les voy a facilitar una tesis y luego les voy a dar un tiempo para que ustedes la revisen. Tienen que revisar el índice más que todo. Y luego les voy a hacer unas preguntas poquitas, como ya lo hemos hecho en un cuestionario. Y ustedes van a tener luego toda la clase para poder responder. Dos intentos, la mayor nota es la que se guarda. ¿Está bien? ¿Tenemos alguna dificultad con el examen práctico? ¿Qué necesitan que modifique? ¿Qué necesitan que añada? Si nadie me dice nada, entonces quiere decir que está muy bien el examen práctico, así que lo voy a volver a repetir el formato, ¿verdad? Una tesis y las preguntas que voy a sacar más que todo de diseño metodológico, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Sí? Está bien. Entonces, el día 25... es nuestra última clase y esta clase del 25 de junio vamos a revisar el examen práctico y vamos a ver el marco lógico y ya nos vamos a preparar para nuestro examen final. Entonces esto va a ser el día 22, fecha 22 de junio. Final por 15 ponderados, fecha 9 de julio de 2020. Y por último, y estoy segura que no voy a tener estudiantes a segunda instancia, pero de todas formas está en nuestro cronograma, sería el 16 de julio, pues es una semana después, ¿verdad? Entonces, el 9 de julio. Y si hay alguna dificultad que no sea esta fecha, entonces yo la voy a modificar ya hasta la siguiente semana, pero estoy segura que es una semana después, sería el 16 de julio. Vamos a revisar por si acaso. ¿Hasta aquí tengo alguna pregunta, por favor? Tengo la imposibilidad de abrir mi cámara porque el internet ha estado un poco más lento estos días. La semana pasada incluso no pasaba una clase por el tema de la velocidad del internet. No puedo prender mi cámara. Quizás ese es el motivo por el cual mis estudiantes no están hablando tanto, no están participando, pero yo espero que
que esté todo claro y que no tengan alguna duda sin expresar la duda, ¿verdad? Espero que todo esté claro. Entonces voy a revisar dónde está mi examen final. Examen final, sí, no tengo. Qué bonito. Solamente para salir de la duda, si está bien. Metodología, introducción. No sé si es este. No, no es este. Ocho de julio. Creo que la fecha no es correcta. Me parece que es el 2 de julio. Y ya había colocado el 9 de julio. Muy bien, esto lo voy a modificar. Entonces, nuestro examen. Licenciada. Dígame, dígame. Una pregunta. ¿El fecha de examen es 9 de julio? No, 2 de julio. Mira, ahora estamos verificando. Estoy verificando porque no tenía claro el examen de segunda instancia. Y mira, aquí está. Y es 2 de julio. Ay. Sí, lo voy a modificar. El examen es 9 de junio, te decía Alice. No, 2 de julio. 2 de julio. Lo voy a modificar. Voy a ocultar esto para que no se me confundan. Ay, ya. Sí, es 2 de julio. Entonces voy a colocar el ya, que es el 2 de julio. 2 de julio, estos sí se los voy a pasar. Y por último, el examen de segunda instancia, al cual no quiero ver a ninguno de mis estudiantes porque todos van a aprobar. Solo lo coloco porque es una formalidad, debo colocarlo, pero estoy segura que mis estudiantes no van a requerir esa instancia. Vamos a ver qué fecha dice aquí. El 2 de julio es la segunda instancia. 9 de julio es la instancia. Entonces, 9 de julio es la instancia. Fecha 9 de julio. Voy a corregir esa fecha. Y todos a la misma hora, bajo el mismo formato y de todo lo avanzado. ¿Han visto? No. No les he dado preguntas del primer parcial, más lo que necesitaba que ustedes supieran era el alcance de la investigación, tipos de investigación, diseños de investigación, hipótesis, que era lo último que habíamos avanzado, ¿verdad? Entonces, básicamente, voy a trabajar con la estructura del perfil y quizás les dé alguna pregunta del primer parcial para el examen final, ¿está bien? Pues, alguna de las preguntas, ¿no? Pero básicamente eso es lo que va a ingresar al examen. Entonces ya tenemos claro que el día 22 de junio es nuestro examen práctico. Por 15 ponderados, el examen final por 15 ponderados es el 2 de julio.
Y el examen segunda instancia, al cual ninguno de mis estudiantes debe entrar, es el 9 de julio. ¿Está bien? Pero igual está ahí, ¿sí? Va a estar aquí. Voy a modificar este cronograma. Así que nuestras últimas clases van a ser el 22 y el 25 de junio. Hasta ahí vamos a pasar clases y después ya no vamos a pasar clases. Así que son tres, tengo solamente 5 clases con ustedes y ya terminamos. ¿Alguna pregunta, por favor? Nada. ¿Todo está claro hasta aquí? Sí, no, dígame. ¿Cuándo empiezan los exámenes? Dice, ¿no sería el último examen con usted, licenciada? Tengo esa duda. Mire, aquí está este es mi cronograma. Esto es lo que yo manejo, ¿no? Nuestro examen va a ser el 2 de julio. Aquí lo está viendo usted. 2 de julio. Y la instancia 9. Entonces, yo creo que empieza el examen. Mira, aquí hay un examen. Dice, gabinete de costos el 28 de junio. El contrato es hasta el 26 de junio, entonces después del 26 yo creo que son los exámenes. No, yo creo que sí son después del 26, ¿no? Ah, ya, lista, bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No? Muy bien, mis queridos. Qué bueno que pues tengo 19 estudiantes y he llegado a 23, así que bueno saber que se han conectado por lo menos 23 estudiantes. Eso para mí quiere decir que son 23 estudiantes que están sanitos, que están con el tiempo para ingresar una vez más a esta clase. Sé que todavía estamos por un tiempo un poco complejo. Yo les pido, mis queridos, que ya estamos al final del semestre. No se desanimen si en alguna asignatura tienen un poquito menos de nota. Estudien más porque realmente han tenido un semestre bastante, bastante complicado. Y hemos llegado hasta aquí, así que ya les falta poquito para que terminen el semestre. ¿Está bien? No descuiden ninguna asignatura, porque estoy segura que van a aprobar en todas las asignaturas. ¿Sí? La mía no me preocupo, porque sé que por demás van a aprobar. Ya tengo muchos aprobados, tengo como 16 personas que tienen una nota no de aprobación, pero no están con nota de aplazo tampoco. ¿Está bien? Así que vamos a continuar, ya no falta mucho. Seguro van a tener una semana o dos semanas de descansito para luego empezar el siguiente semestre. Ya nos vamos a despedir y pues lo que les voy a pedir es que todavía tenemos que seguirnos cuidando, ¿verdad? Ahora más que nunca. Ustedes que son jovencitos igual tienen que cuidarse muchísimo porque todavía muchos de ustedes seguramente no han recibido la vacuna y pues así que todavía tienen que cuidarse muchísimo, ¿verdad? Espero que ya lleguen más vacunas para que los que quieran vacunarse pues puedan hacerlo también, ¿verdad? Porque esto es algo voluntario. Pero aún así, si no lo hacen o si lo hacen, pues aún así tenemos todos que cuidarnos todavía. Recuerden que cada uno de ustedes son muy, muy importantes. No los he logrado ver en persona, pero realmente son muy importantes para mí. Me importa mucho que ustedes estén bien. ¿Está bien? Así que tienen que cuidarse mucho. Vamos a despedirnos y siempre vamos a dar gracias a nuestro Señor porque nos permite conectarnos el día de hoy. Gracias, Padre, porque nos permite estar nuevamente en esta clase, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis estudiantes, papá, porque los he escuchado a algunos de ellos. He escuchado a Noé, he escuchado a Sandrita, he escuchado a Weimar, he escuchado a Abel. Gracias, Padre, porque Araceli también, y seguramente a muchos más que querían hablar, pero a Wendy, que todavía no lo han hecho, pero están igual escuchando. Gracias, papá, por su vida. Gracias porque me los tienes sanitos. Te pido, Señor, que guardes a sus familias, papá, que les provees todo lo que necesitan, Señor, que fortalezca sus espíritus, Padre Santo. Guárdalo, Señor, de esta enfermedad, que no llegue la enfermedad a ninguna de las familias de mis estudiantes, papá, te lo pido. Cúbrelo, Señor, yo sé que tú eres misericordioso, Padre Santo, te lo pido, papá. Sea siempre en tu nombre bendito, amado Jesús, amén.
Gracias, mis queridos. Vamos a, pues nuevamente vamos a conectarnos el día viernes, y los que todavía no tenemos nota de aprobación, con más entusiasmo, por favor, ¿sí? Voy a estarles ayudando. Si tienen dificultades en algún concepto, yo les voy a estar ayudando, ¿está bien? Por favor, vamos a aprovechar bien las pocas clases que nos quedan para tener una muy buena, excelente nota en el examen final, ¿está bien? Así que, pues, buenas noches, mis queridos. Nos vamos a conectar el viernes. Tengan muy buen descanso. Buenas noches, Alicia. Buenas noches, Abel. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches a él. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Denison. Buenas noches, Araceli. Buenas noches, Beymar. Buenas noches, Delia. Buenas noches, Luz Marina. Irma, buenas noches. Katherine, buenas noches. Coral, buenas noches. Hasta el viernes. Noé, buenas noches. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, buen descanso. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Leonel. Hasta el viernes. Wendy, buenas noches. Xiaomi, buenas noches. Hasta el viernes. Recuerden Buenas noches, tenemos 30 ponderados. Yo estoy segura que van a sacar excelentes notas en el examen final. Buenas noches, buen descanso, hasta el viernes.